oír tu palabra, Señor. Aviva nuestro entendimiento, aviva nuestra esperanza, Señor, para que podamos siempre tener esa confianza en ti, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, y que nadie va al Padre, Señor, por ti. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des siempre esa fuerza, Señor, espiritual, para confiar en tu palabra, Señor, para poder dar testimonio, Señor, de tu bendita palabra en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, en medio de cada uno de nuestros hermanos. Por eso, Señor, te pedimos que esta bendita palabra, Señor, caiga hoy en tierra fértil, Señor. Bendice a mi hermano que va a compartir esta palabra, Señor. Dale palabra, Señor, para que él pueda hablar de tu bendita palabra, Señor. Y pueda, Señor, darnos a conocer lo que tú vas a hablar por medio de esta lectura que se va hoy en esta hermosa noche. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que nos des esa, que nos quites ese sueño, Señor, que nos quites esa pereza, Señor, que a veces nos agobia, Señor, a nuestra vida, Señor, porque somos de carne y hueso, Señor, pero tú con tu Santo Espíritu nos vas a fortalecer, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor, para que sientan verdaderamente ese deseo, ese gozo de escuchar tu palabra, Señor, que no es solo por venir, Señor, sino que es porque tú vas a hablar por medio de nuestro hermano, Señor, y nosotros vamos a prestar ese tiempo, esos minutos que va a compartir, vamos a poner esa atención, Señor, no a nuestro hermano, sino a tu palabra, Señor, que él va a expresar por medio de sus labios. Bendice sus labios, Señor, bendice ese pensamiento, Señor, para que él pueda traer palabras de ánimo, palabras de fortaleza a cada uno de esta comunidad, Señor. Te lo agradecemos en esta hermosa noche, Señor, porque tú vives y que tú estás reinando en cada uno de mis hermanos y hermanas que están hoy aquí presentes. Y también te pedimos por nuestra hermana Catalina, Señor, para que tú la fortalezcas en estos momentos difíciles y que tu palabra, Señor, sea para ella como una medicina, Señor, que venga a fortalecerle, Padre Celestial. Te lo agradecemos en esta hermosa noche, por medio de tu Hijo amado Jesús, que contigo y reina en unidad de Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno en esta noche. Lástima grande que tan lejos están algunos hermanos por allá. Y aquí hay un espacio donde estuvieran cerca, pero algo los aleja. Amados hermanos, hoy se hicieron 9 días de oración, pero ¿qué estuvimos acá predicando la palabra? Hace que, mis hermanos, 10 días, ¿verdad, mis hermanos? Pero hoy la palabra siempre nos viene a animar, mis hermanos, donde hoy Jesús, a través de su palabra, nos da un buen aliento, mis amados hermanos. Yo los invito a que nos pongamos de pie para escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en su capítulo 4 y verso 14 en adelante. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos dice así: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas por donde él pasaba. Hablaban bien de él. Luego llegó a Nazaret, donde se había criado según su costumbre. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al
desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, y a proclamar un año de gracia del Señor. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, ahora es diferente la palabra a la que escuchamos el domingo cuando estábamos en la vela. Pero Jesús siempre nos invita, mis hermanos, a que nosotros siempre permanezcamos unidos a Él a través de la oración y la perseverancia en su camino, mis hermanos. Siempre Dios hoy nos llama. Decía al principio, por donde Él pasaba en esos lugares, Él siempre enseñaba las buenas nuevas de salvación. Y Jesús sigue pasando por donde quiera, mis hermanos, no solo en aquel tiempo, porque hoy Jesús está acá y seguirá pasando, mis hermanos, con la palabra. Porque esta es palabra de Jesús, mis hermanos. Y las mismas palabras que anunciaba en aquellas sinagogas, mis hermanos, ahora las está anunciando cada vez que nosotros nos reunimos a escuchar su palabra, mis hermanos. Aquí está Jesús hoy diciéndonos, mis hermanos, que nos animemos a seguirle. En aquel tiempo Jesús andaba un ayudante. Y cuando entró a la sinagoga, mis hermanos, le entregaron, a ver qué le entregaron, hermanos, una Biblia, un rollo, decía, ¿verdad, mis hermanos? Porque en esos tiempos, mis hermanos, no habían Biblias como las que hoy, como hoy las usamos por donde quiera, ¿verdad, mis hermanos? En ese tiempo, dice, desenrolló, era un rollo, mis hermanos, como cuando alguien enrolla un almanaque, ¿verdad, mis hermanos? Y lo extendía. No era Biblia, mis hermanos, porque en ese tiempo todavía no habían Biblias. Creo que las Biblias empezaron a existir 300 años después de Jesucristo, ¿verdad, mis hermanos? Ya de ahí empezó la expansión de las Biblias, mis hermanos. Pero en ese tiempo, dice que le desenrollaron, dice, ese libro, y allí encontró el pasaje del profeta Isaías, donde decía: lo enviaré lleno del Espíritu a anunciar las buenas nuevas de salvación a los pobres, a los afligidos, darle la vista a los ciegos. Porque Jesús se venía manifestando, mis hermanos, en aquel tiempo de diferentes maneras. Jesús en aquel tiempo, Él trajo las buenas nuevas de salvación a los que estaban encarcelados. Mis hermanos, Jesús realizaba estas clases de milagros y hoy lo sigue haciendo en día, mis hermanos, porque en verdad la misma situación de antes hoy sigue con la dureza de corazón de aquellos que no quieren acercarse al Señor. Venía a darle la vista a los ciegos, físicamente como espiritualmente. ¿Cuántos hoy, mis hermanos, andan ciegos? Ciegos porque no conocen, no han encontrado el camino hacia Dios, el camino de la salvación. Y aunque vean bien con sus dos ojos, mis hermanos, pero espiritualmente hay muchos ciegos, aquellos que están desviados de los caminos de Dios, estos están ciegos. Están sordos aquellos que no escuchan la palabra
aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús, estos están sordos. Aquellos que por un oído les entra y por el otro sale, mis hermanos, están ciegos, porque no guardan la palabra y no la ponen en práctica. Pero Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, Dios lo envió para que nosotros, mis hermanos, ya no seamos esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos del deseo de la carne. De esa liberación nos habla hoy el Señor en este mensaje, mis hermanos. Porque esclavo es del enemigo aquel que está alejado de Dios. Aquel que no hace vida a la palabra está esclavizado. No bajo la ley de un rey como era antes, sino bajo la orden del pecado, ya sea de Satanás. Pero Jesús con este mensaje nos está dando aliento, mis hermanos, que nosotros no debemos de ser ciegos ni debemos de ser